Imagina un mundo donde las máquinas toman decisiones por nosotros, decisiones que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Suena emocionante o aterrador? A medida que la inteligencia artificial, o IA, se integra cada vez más en nuestras rutinas diarias, es importante considerar las implicaciones éticas que surgen. Considera la investigación académica, por ejemplo. Aquí, la IA se está utilizando tanto como una herramienta como una posible amenaza. Puede agilizar el análisis de datos, haciendo la investigación más eficiente y precisa. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la autoría y la propiedad intelectual. Si un algoritmo de IA ayuda a escribir una tesis, ¿quién debería recibir el crédito? ¿El investigador o la IA? Además, está el problema del sesgo. Los sistemas de IA se entrenan con datos existentes que pueden estar sesgados. Esto puede llevar a resultados y conclusiones sesgados, afectando potencialmente la integridad de la investigación académica. Es una espada de doble filo, ¿no es cierto? Una herramienta que puede facilitar nuestras vidas, pero que también tiene el potencial de alterar las normas éticas. Considera este escenario. Un estudiante de doctorado utiliza una herramienta de IA para escribir su tesis. ¿Es ético o no? Vamos a profundizar en este caso. La inteligencia artificial, o IA, ha sido un cambio de juego en muchos campos, y la investigación académica no es una excepción. Puede ser un poderoso aliado en el desarrollo de tesis. Imagina una herramienta que puede tamizar millones de puntos de datos en segundos, discernir patrones y generar ideas que podrían llevar semanas, o incluso meses, a un investigador humano descubrir. Además, la IA puede ayudar a redactar partes de la tesis, proporcionando una estructura y un marco que puede ser afinado por el investigador. Pero con estas ventajas vienen serias consideraciones éticas. Una de las principales es la cuestión de la originalidad y la autenticidad. Si una tesis es parcialmente escrita por una IA, es realmente el trabajo del investigador. Luego, está el potencial de plagio. Las herramientas de IA pueden reproducir inadvertidamente frases o ideas de sus vastas bases de datos, lo que podría llevar a un plagio inadvertido si no se verifica adecuadamente. Además, el uso de IA de esta manera podría socavar la integridad académica. El proceso de realizar investigación y escribir una tesis no es solo sobre producir un documento, sino sobre el crecimiento y desarrollo intelectual del investigador. Si la IA hace demasiado trabajo pesado, estamos diluyendo este proceso. En este caso, la línea entre aprovechar la tecnología y violar las normas éticas se vuelve borrosa. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la integridad ética y el avance tecnológico? Esta pregunta nos lleva a una encrucijada crítica, un equilibrio entre la ética y el progreso. A medida que abrazamos los beneficios de la inteligencia artificial en entornos académicos, es igualmente esencial considerar las implicaciones éticas. La responsabilidad de navegar este equilibrio recae en múltiples partes interesadas. Las instituciones académicas, por ejemplo, necesitan establecer directrices y regulaciones claras para el uso de IA en el desarrollo de tesis. Estas directrices deben abordar temas como la privacidad de datos, los derechos de propiedad intelectual y el potencial de sesgo en los algoritmos de IA. El objetivo es garantizar que el uso de la IA no sea solo innovador, sino también moralmente sólido. Los investigadores también tienen un papel que desempeñar. Deben permanecer vigilantes y críticos de las herramientas de IA que utilizan, cuestionando no solo los resultados, sino los procesos que conducen a esos resultados. También deben fomentar diálogos abiertos sobre estos temas, asegurando que las consideraciones éticas no queden relegadas en la búsqueda del avance tecnológico. Los proveedores de tecnología, por otro lado, deben comprometerse con la transparencia sobre cómo funcionan sus herramientas de IA. Necesitan ser proactivos en abordar posibles problemas éticos y estar abiertos al escrutinio y la regulación. Estamos en el amanecer de una nueva era, donde la IA no es solo una herramienta, sino un socio en nuestras búsquedas. Depende de nosotros asegurar que esta asociación se base en principios éticos. Entonces, ¿qué nos depara el futuro para la IA en la academia? Resumamos, hemos profundizado en los dilemas éticos que surgen con el uso de la IA, particularmente en el ámbito del desarrollo de tesis. Hemos visto cómo la IA puede permitir una investigación y análisis más eficientes, pero también cómo plantea preguntas sobre la integridad académica y la originalidad. También hemos discutido la necesidad de un delicado equilibrio entre la ética y el progreso. La innovación es crucial, sí,
pero no debería venir a costa de nuestros principios éticos. Está claro que hay una necesidad urgente de directrices para navegar este nuevo terreno. Esta no es una conversación que termina aquí. El diálogo debe continuar mientras reevaluamos constantemente nuestra relación con la IA en la academia. Sigamos haciendo las preguntas difíciles, desafiando el statu quo y presionando para un uso ético y responsable de la IA. A medida que continuamos explorando las posibilidades de la IA, no olvidemos los principios éticos que deberían guiar nuestro viaje. Después de todo, no se trata solo de lo que podemos hacer con la IA, sino de lo que deberíamos hacer.